Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alenín. Para los que no me conocían, bienvenidos y espero disfruten mi canal y mi contenido. El día de hoy les voy a dar uno de mis secretos a la hora de maquillar. Así que ya nos vemos. Antes de iniciar este video, yo quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, ya que ahí tengo una historia destacada en la cual pueden ver los testimonios de las personas que han hecho mis tips y les han funcionado, o sea que han obtenido buenos resultados. Así que por allá nos vemos. El tip que les voy a dar el día de hoy es algo muy sencillo que ustedes pueden hacer en su casa y es lo siguiente. ¿Cómo hacemos para que nuestras pestañas se vean más voluptuosas, más largas con nuestro rímel seco? ¿Qué significa esto? Que si tú tienes tu rímel seco, tu mascarilla, pestañina, como le dicen en varios lugares, en Argentina le dicen rímel, en Colombia le dicen pestañina, en algunos lados le dicen mascarilla de pestañas. Entonces para esto vamos a necesitar solamente un encrespador de pestañas, una pestañina seca, la idea es que la uses seca porque ese es el objetivo del video, agua y candela, no una candela briquet, sino la candela del fogón. Primero que vamos a hacer es utilizar este encrespador para encresparnos las pestañas. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ir al fogón, no lo hagan con candela. ¿Por qué? Porque la candela deja un residuo negro acá, entonces te vas a manchar el párpado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir al fogón y lo vamos a dar por 4 segundos. En este momento, yo lo acabé de poner en el fogón, quedó un tanto caliente. Así que lo vamos a dejar enfriar. La idea es que el calor haga presión y haga efecto con la pestaña. No vamos a presionar como normalmente lo hacemos, así duro, no. Vamos a ponerlo así suavecito. Yo en este momento no tengo caliente el encrespador. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es hacer esto, tratar de presionar un poquito nomás, lo necesario para que el calor del encrespador tenga contacto con las pestañas y así dejarle la curvatura que queremos. La idea es encresparlas con el calor, no con la presión del mismo encrespador. Voy a ir a calentarlo y vamos a ver cómo nos sale. Lo siguiente que vamos a hacer es poner a hervir agua. Entonces, cuando veamos que ya el agua está hirviendo, vamos a pasar el agua en un recipiente que no usemos, ojo, no tiene que ser de cocina, tiene que ser que no usemos. Poner el agua ahí, vamos a poner el rímel. La idea es que sea un rímel seco. Ya puse a hervir el agua y en este momento está acá, está totalmente caliente el agua. Independientemente del rímel, la marca que sea, este tip es para todo tipo de rímel. Como pueden ver, ahí se ve el brillito del rímel. Vamos a compararlo con esta mascarilla, que esta está seca y la otra está caliente. En esas otras pestañas vamos a usar el rímel que está seco para ver la diferencia. Bueno, como pueden ver la diferencia, este es mi tip y este sin tip. Así que bueno, estos son los resultados. Yo la verdad que siempre trato de usar este tip porque me funciona demasiado. Ayuda a que mis pestañas se vean más voluptuosas y se vean más largas. Ustedes se harán la pregunta, bueno, ¿se te caen las pestañas? No. Es más, desde que hago este proceso, mis pestañas no se caen casi. No sé qué efecto hará el calor con mis pestañas, pero hacen de pronto que sean un poco más fuertes y no se me caigan. Espero les haya gustado mi tip. Espero lo hagan. Si tienen algún testimonio de que les gustó, ya saben, me escriben y yo publico todos los testimonios en mi Instagram. Antes de finalizar este video, quiero mandarle un saludito muy especial. Muchas gracias por comentar mis videos y por estar pendiente. Y también les digo que la primera persona que me comente en mis videos le daré un saludo muy fuerte, le daré un saludo muy fuerte de agradecimiento. Y las personas obviamente que me pidan saluditos también se los voy a mandar. Bueno, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado mi video. Te espero en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!